cada vez son preguntas más extrañas las que hace el camarero. No, no, tengo que decirte que, ¿qué te pareció todo esto? Bueno, creo que ha sido una asamblea del círculo concurrida en la que se han expresado muchas valoraciones acerca de la labor que se está realizando en las instituciones, en los ayuntamientos, en la Junta General y ahora también en el Congreso, y un placer estar invitada en ella y un placer participar como ciudadana y como inscrita en Podemos. Oye, cuando te llegaste a Madrid y pisaste esas alfombras, eso es un sueño, ¿no? Es que, ¿sabes por qué las hacen así tan gruesas y tan... para que no mires debajo? Pues puede que sean gruesas precisamente para que se vaya metiendo muchas cosas debajo de la alfombra. Es una metáfora, pero creo que es una metáfora que funciona y que nos es muy explicativa. Y pisar las alfombras así no es un sueño, no debería ser un sueño, y probablemente si se haya actuado por parte de la vieja política vamos a seguir utilizando ese sintagma como un sueño, pero no tiene que ser así. Lo que es un cargo y una carga, como decía Paco Estévez en la asamblea también, y creo que es una carga que hay que llevar con gusto, pero también con la responsabilidad de lo que implica una carga. Así que claro, como nos pesa esa carga, esa mochila o como la queramos llamar, cuando pisamos las alfombras la pisamos con mucha más fuerza, eso sí. Oye, Sofía, es muy grande el Hijo del Obrero allí en el Congreso de los Diputados. El Hijo del Obrero puede estudiar en una universidad. Eso es enorme de grande, es inimaginable, inalcanzable para nosotros los antiguos veros ahí. Bueno, creo que lo que es importante es precisamente recuperar esa conciencia de clase también cuando tenemos un problema que es precisamente el desclasamiento, y entender que sí, que ha entrado el hijo o la hija del obrero o de la obrera, sí, como dices, sí, me refiero a eso, O llamémoslo de otra manera, que también puede funcionar, que es la sociedad civil, que hemos entrado todas y todos porque uno somos voz y orejas y tenemos que tenerlas bien, bien abiertas y bien atentas, pero en realidad ahí ahora, por fin, hemos entrado todas y todos en esas instituciones porque es donde se toman las decisiones que nos afectan a todas y a todos. ¿Y a todos? Tú lo has dicho, gracias, Sofía. Que nada, todo gracias te vaya, a ti. Que todo te vaya como desees allí. Esperemos, claro que sí, habrá que hacer por ello y hay que dar un poco de guerra también, de guerra institucional. Claro que sí, gracias. Nada. Gracias. Con Esther Caserta. Sí, apellido italiano, Caserta. Oye, Esther, ¿cómo viste toda esta asamblea? Porque te vi ahí cogiendo los nombres de intervenciones y eso, ¿cómo lo viste todo esto? Pues la verdad es que estamos encantados, sobre todo el equipo de dinamización, que lo hemos currado, lo hemos trabajado mucho, y el ver la afluencia de compañeros a nuestra llamada del círculo, pues yo creo que estamos hasta emocionados. Yo me gustó mucho eso, ver tanto féminas como hombres, ¿no? Que casi un 50% de lo uno y lo otro, es muy importante, ¿no? Tenemos cantidad de compañeras muy vinculada y trabajando en los grupos. Tú no te escapes, ni una palabra. Adiós, ya lo dijo. Sí, que tenéis muchas chicas, ¿no? Muchísimas compañeras. Aunque hicieron pocas intervenciones hoy, un poco más... Bueno, tal vez las intervenciones fueron por deferencia, por dejar paso a otros compañeros que a lo mejor han venido menos veces, pero el punto fuerte fue la campaña. Había cantidad de compañeras trabajando en las mesas, pegando carteles, repartiendo, ensobrando. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante. ¿Tu satisfacción con todo lo que pasó? Total, yo estoy súper feliz por todo. Estoy feliz por el resultado de las elecciones y estoy muy contenta de ver que otra vez vuelve el círculo a resurgir. Gracias. Lo siento, hablo fatal, pero bueno. Que no, gracias.